Bienvenidos a la casa del... José Efraín y a Luz Elena, que vienen el día de hoy a poner su proyecto de vida y de amor ante la bendición de Dios, ante su altar. Unámonos en oración por ellos para desearles lo mejor, que tengan lo mejor de su vida matrimonial, el uno junto al lado del otro, cada uno, cada una de ellas en su matrimonio. Hermanos, para participar con fruto en nuestra celebración eucarística, reconozcamos nuestros pecados. Concede Dios Todopoderoso a estos hijos tuyos que hoy van a unirse por el sacramento del matrimonio,
crecer siempre en la fe que profesan y enriquecer con sus hijos la familia fiel de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos vamos a quedar así paraditos de pie. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momentito, hermanos. El día de hoy, pues, muchachos, vienen el día de hoy a pedirle a Dios su bendición. Y esta palabra de Dios, el Evangelio que hemos escuchado, me sirve para darles un buen consejo. Los psicólogos nos dicen, estas personas que de alguna manera se dedican a estudiar el pensamiento y la conducta de los seres humanos, nos dicen que hay más alegría, hay más expectativa y se disfruta de alguna manera más cuando alguien está en consecución, en persecución de un fin, de una meta que cuando incluso ya se ha conseguido. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Para que me entiendan un poquito lo que les trato de decir y después lo aplicamos a lo que estamos celebrando y lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, un niño que a lo mejor un mes antes sus papás le dicen, ¿verdad? Vas a cumplir 7 años, ¿verdad? ¿Qué te gustaría que fuera? Vamos a hacerte una fiesta. ¿Quieres una fiesta o quieres un paseo? Y a lo mejor desde un mes antes el niño está pensando, ¿verdad? Ay, ¿qué me convendrá más? ¿Un paseo? ¿Y qué tal si me llevan a tal parte? ¿Pero qué tal si mejor hacemos una fiesta? E igual también, ¿verdad? De repente le dicen: bueno, ya decidiste hacer una fiesta. ¿Quieres que invitemos a todos tus amigos o solamente que venga la familia, verdad? Y el niño está todavía bien emocionado, ¿no? Diciendo: híjoles, es que si invito a los de la familia, pero después tengo amigos, pero después tengo que pintar a también aquellos otros de mi salón. Estos sí me caen bien, estos no me caen bien, ¿verdad? Y el niño empieza a hacerse un montón de ideas en su cabeza, ¿verdad? Y ya se está imaginando, ¿verdad? ¿Quieres que te la hagamos aquí en la casa? ¿O quieres que
que contratemos un salón, ¿verdad? Donde haya brincolín e incluso donde pueda haber una alberca. O sería bueno que no hubiera alberca, ¿verdad? Y el niño ya se está imaginando todavía aún más, ¿verdad? Híjoles, ¿verdad? Así es que durante todo un mes, mientras prepararon esa fiesta, ¿qué pasó? El niño estaba pero feliz y contento, ¿verdad? Y resulta que el día que le hicieron la fiesta, a lo mejor la fiesta comenzó a las 2, 3 de la tarde, el niño se enojó por lo que sea a las 5 de la tarde y está ahí con su cara de enojado. ¿Por qué no te subes al brincolín? No quiero. Mira que tus compañeritos están en la alberca. No quiero. Es decir, ¿verdad? Tanto que se hizo para que a la hora que lo tengan, pues ya no hay tanta felicidad, ¿verdad? Lo mismo le pasa, por ejemplo, a alguien que va a conseguir un coche. No me acuerdo quién de los dos me dijo, ¿verdad? Quiero comprar, estoy comprando un coche. ¿Quién de los dos me dijo? Tú, ¿verdad? A lo mejor mientras están comprando el coche, mientras los están pagando, ¿verdad? No quieren que ni siquiera la tierra, ni las luz, ni el sol les peguen, ¿verdad? Y pobrecito de aquel que se acerque al coche, ¿verdad? Se la va a ver conmigo, ¿verdad? Y una vez que ya tienen el coche, que ya lo acabaron de pagar, que ya lo tienen ahí, ¿verdad? A lo mejor duraron 2, 3 años pagando el coche, ¿verdad? Híjoles, ¿y cómo le voy a hacer para pagar este mes, etcétera? Y a lo mejor a los 3, 4 meses que ya lo pagaron, a lo mejor llegó borracho, ¿verdad? Y ni siquiera se fijó que lo dejó afuera, ¿verdad? Y con las llaves pegadas, ¿verdad? Ya se acabó el gusto por el coche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo tiene ahí, ya es suyo, ¿verdad? Ah, podríamos decir, muchachos, que de alguna manera lo que dice el Evangelio con estas bodas de Caná es algo por el estilo, ¿verdad? ¿Por qué? Dice Jesús, lo invitaron a una boda. Y entonces en la boda eran bodas, pues algo así bonitas como la que ustedes ahorita el día de hoy van a tener, ¿verdad? Pero eran bodas de 7 días, ¿verdad? Yo no sé cuánto hayan invertido para la celebración, para la fiesta del día de hoy. Pero imagínense nomás, tener 7 días de fiesta en una boda judía. Y lo peor de todo, ¿verdad? Yo no sé si, por ejemplo, ustedes aquí, a lo mejor algunos les podrán haber dicho, ¿verdad? Tú no, a ti si te invito, tú no, tú sí, tú no, ¿verdad? Y allí no. Ahí cuando alguien se casaban y llegaba toda la gente. Y era comida, desayuno, cena y almuerzo y toda la cosa, ¿verdad? Y como a veces sucede también en nuestras fiestas, que llegan, hola comadre, mire, ya vine. Sí, pásele comadre, mire, aquí le dejo mi olla, ¿verdad? Para que cuando me vaya me deje mi arroz y mi mole, ¿verdad? No se preocupe comadre, aquí déjemela, ¿verdad? Es decir, no nomás se iban de gorra, ¿verdad? Sino que también iban y llevaban para llevar a la casa, ¿verdad? Así es que se han de imaginar. Tener un presupuesto o que las cosas salieran perfectas durante esos 7 días, pues era difícil, ¿no? Y por eso era posible que precisamente llegara a faltar. Se nos acabaron las carnitas, ¿verdad? Híjoles, pues ve y cómprate unos pollos aquí a las villas, ¿verdad? Les decían, pero córrele, vete, ¿verdad? Ándale. Pero igual, les podía pasar con cualquier cosa, ¿verdad? El problema era que si faltaba el vino, no era porque fueran una bola de borrachos los que iban ahí, ¿verdad? Era el significado que tenía el vino en las bodas. El vino significaba la alegría, pero significaba también la presencia, la bendición de Dios, ¿verdad? Hay una expresión que dice en el Antiguo Testamento, el vino que Dios ha dado al ser humano, el vino que alegra el corazón del ser humano. Y no es porque la Sagrada Escritura esté propiciando el alcoholismo, no, porque el vino era lo que decía, ¿verdad? Bendito sea Dios que se ha dado a su pueblo, bendito sea el vino que representa a Dios y que le da la alegría y la satisfacción de tener a un Dios grande, enorme, lleno de gracia en medio de ellos, ¿verdad? Era lo que significaba el vino. Y por eso es que tenían esta famosa tradición. ¿Qué era lo que hacían? Bueno, pues llegaba la hora de la comida, ¿verdad? Pásele, ¿verdad? Claro que sí. Qué bueno que vino, vecina, ¿verdad?
y por atrás diciéndole, ¿verdad? No es cierto, no es cierto, no quería que viniera, ¿verdad? Pero de todos modos, pues ya estaban las puertas abiertas, ¿verdad? Tenían que aceptarla, ¿verdad? Y ahí estaban, ¿verdad? Y le sirvo un whiskecito, ¿verdad? Pues bueno, pues me lo aviento, ¿verdad? O quiere un Julio, ¿verdad? Un Don Julio, ¿verdad? Bueno, pues deme un Julio, ¿verdad? O quiere un coñac, ¿verdad? También tenemos coñaquito, ¿verdad? Es decir, al principio les daban de lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían lucirse, porque querían decir que ellos sentían que Dios les estaba dando una gran bendición, ¿verdad? El detalle es que aprovechaban una situación o una realidad humana, ¿verdad? ¿Cuál? Pues la cuestión es que cuando los borrachos ya están borrachos, lo que interesa no es que le sigan dando coñac, no interesa que le sigan dando Don Julio, ¿verdad? Tequila Don Julio, ¿verdad? ¿Qué era lo que importaba? Pues que siguieran tomando, ¿verdad? Que siguieran borrachos, ¿verdad? Así es que si al principio le sacaban la botella de Don Julio, le sacaban la botella de Chivas Regal, le sacaban la botella de coñac, etcétera, del Génesis, etcétera, a lo mejor después llegaban y decían, pues ya están borrachos, ¿verdad? Pues sácate las garrafas que tenemos allá de tres cañitas, ¿verdad? Así les pasaba. Así les sucedía, ¿verdad? Pues lo que interesaba era que siguieran tomando, ¿verdad? Ya a lo mejor más de uno a lo mejor se quedaba dormido en la mesa, o a lo mejor cuando menos se acordaban, ya vámonos, cárgate a tu papá, ¿verdad? Porque ya se nos hizo tarde, ¿verdad? Como a veces pasan en las fiestas, ¿verdad? Lo importante era que no dejara de haber vino. ¿Por qué? Porque significaba bendición. Porque significaba la presencia de Dios. Por eso cuando les faltó el vino, María, sabiendo este tipo de situaciones, pues se preocupó y le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Yo les diría, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un poco la aplicación con lo que ustedes pueden vivir y con ese ejemplo que yo les daba al principio. ¿Quiénes son los que se van a casar de recién casaditos? ¿Quiénes son? Ustedes, ¿verdad? Ustedes son los que ya estaban viviendo juntos, ¿verdad? La cuestión es que a lo mejor hay muchas esperanzas, hay muchas expectativas cuando se inicia una vida en común. ¿Cuáles son las expectativas? Lo primero que dicen, ¿verdad? Ay, ve nomás, qué mujer tan más guapa, ¿verdad? Híjoles, me saqué la lotería con ella, ¿verdad? No, hombre, ¿verdad? Ve nomás, qué ojos de cielo, ¿verdad? Porque en uno tiene una nube y el otro le relampaguea, ¿verdad? Pues ya cada quien, ¿verdad? Y se les hará que son las mejores mujeres, ¿verdad? No hay mujer más bella que la que tienen precisamente ahí a su lado, ¿verdad? Como decían los carteles, ¿verdad? Llegó el amor de tu vida, ¿verdad? Y lo mismo podrán decir, ¿verdad? Igualmente las mujeres, ¿verdad? Ay, ¿qué yo haría yo sin este hombre que tengo a un lado, ¿verdad? Y dicen los demás, pobrecitas, ¿verdad? No saben, están con esos ojos que no ven, ¿verdad? Ni modo, pues ya, solitas se van a meter, ¿verdad? El detalle está que cuando empiezan este tipo de relaciones, lo hacen con todo un montón de ganas, ¿verdad? Y a veces les pregunto a uno, oigan, ¿y cómo les creen que les va a ir en su vida de matrimonio? ¡Ay, de maravilla, padre! ¿Verdad? Y les digo yo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De seguro van a abrir las puertas de las ventanas de su casa y van a empezar a salir corazoncitos todo el tiempo, ¿verdad? De tanto cariño, ¿verdad? Y de tanto amor que se van a dar, ¿verdad? Y luego les dice uno, y si tienen problemas y se empiezan a discutir, pues hablamos, padre, hablamos, ¿verdad? Yo dije, ay, estos pobrecitos, ¿verdad? No saben a lo que se van a meter, ¿verdad? ¿Verdad que no saben, verdad? No es así la vida del matrimonio, ¿verdad? Definitivamente no es así la vida del matrimonio. De tal manera que a lo mejor cuando se empieza, están empezando muchachos a pensar que se están tomando el mejor vino, ¿verdad? No, hombre, ¿verdad? Como les decía, me saqué la lotería, hombre. Hombre, ve nomás, ¿verdad? Qué felicidad, qué alegría esto, ¿verdad? El problema es cuando se les empieza a acabar el vino. Cuando comienzan a decir, ay, es que ya no eres tan romántico. Es que ya no me hablas como antes, ¿verdad?
Es que ya no me abres la puerta del coche, ¿verdad? Para que yo me suba, ¿verdad? No, se sale el señor. Ándale, vieja, córrele. Y ahí va la mujer a correr y corre de tacones, ¿verdad? Y el señor por delante, ¿verdad? Que ni siquiera se fija si ya se cayó, ¿verdad? O se tropezó, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Cuando antes, ¿verdad? Agárrate de mi mano, ¿verdad? No te vayas a caer, muñeca, ¿verdad? ¿Qué haría yo sin ti si te fueras a lastimar la cara, ¿verdad? Ay, me moriría sin ti, ¿verdad? No, hombre. Ese vino que parecía exquisito, como que se pierde, ¿verdad? Los trabajos, las responsabilidades, la rutina de todos los días, el saber que ya han conseguido la meta. ¿Cuál? Amarraditos, ¿verdad? Por el resto de la vida. Y hay quienes hasta lo presumen, ¿verdad? Te friegas, te casaste y ya no te me vas a ir, ¿verdad? Y ese vino que parecía un Don Julio exquisito, ¿verdad? Añejo, ¿verdad? Se convierte en peor que un Tres Cañitas, ¿verdad? ¿Y para qué me casé? ¿Y para qué me vine yo con este hombre? ¿Y dónde se me ocurrió que aquí iba yo a ser feliz, verdad? ¿Cómo fue que se me ocurrió, verdad? Escúchenme, muchachas, para que vean lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Escúchenme, muchachas, pónganse abusadas. Abran bien los ojos en lo que les estoy diciendo. Aquí ya nomás les estoy explicando lo que les va a esperar, ¿verdad? El detalle, hijos, es que a veces ese vino se acaba, no solamente porque empiezan a sentirse que ya están seguros, a que ya tienen a alguien a su lado, a que tienen la obligación, la responsabilidad. Y por eso es que se dicen ese tipo de cosas. Échamele, es tu obligación. Mira, necesito, me invitaron de madrina. ¿Qué quieres? ¿Que me ponga el mismo vestido que me puse la semana pasada, en la fiesta pasada? No, oye, ¿qué te pasa? Y luego tengo que ir a que me peinen, ¿verdad? Y tengo que ir a que me pongan, sabrá Dios cuántas cosas, ¿verdad? Y échale, y échale. ¿Qué quieres? ¿Que trabaje doble turno, qué? Yo no sé, esa es tu obligación, esa es tu responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué hablan de esa manera? Porque se les está acabando el vino. Porque todas aquellas ilusiones, porque todos aquellos sueños que tenían, se están haciendo sueños guajiros, como decimos. Se les están cayendo, se les están derramando entre los dedos y se les están yendo. Y por eso es que también igualmente escuchamos también ese tipo de expresión, ¿verdad? ¿Y qué? Y si yo no te diera algo, ¿quién eres tú? Tú no eres nadie sin mí. Imagínense. Todos esos tequilas que estaban aventando Don Julio, que les estaban sabiendo, pero bien sabrosos al principio, se vuelven en algo triste, amargoso. Se les está acabando el vino. Y casi siempre cuando pasas todo ese tipo de cosas, es porque también se han alejado de Dios. Dios que es su vino principal. Dios que es su fortaleza principal. Dios que es el lugar donde se van a agarrar más fuertemente. Lo están dejando de un lado. Están dejando de escuchar lo que dice la palabra de Dios para empezar a escuchar lo que dicen en otros lugares. Ahí está, ¿verdad? Que suena. Y el muchacho, el señor, ¿verdad? Ahí con los amigos después de haber jugado fútbol, ¿verdad? Y échate otra, ¿verdad? Y les ganamos, ¿verdad? Y a la próxima sí les meto el gol y van a ver. Oye, te estamos esperando acá. Es que tenemos... Y ahí viene el mandilón. ¡Ey! De seguro se va a ir el mandilón. Y que te presto también la escoba. O te doy también el mandil de una vez para que den. La mujer es la que te manda. Aquí el que manda soy yo. Que se espere la vieja. Y sabrá Dios.
Así pasa, ¿verdad? En vez de estar escuchando a Dios, que nos invita a la unidad, que nos invita a la humildad, que nos invita a la escucha, que nos invita al respeto. Por eso, muchachos, hoy los vamos a poner bajo la bendición de Dios y le vamos a pedir a María que ella pueda interceder por ustedes cuando tengan este tipo de situaciones. Pero ustedes tienen que acercarse a María, ustedes tienen que acercarse a Dios. No nomás como hacen algunas personas. Yo cuando me levanto, Padre, ¿verdad? En nombre del Padre, y en la noche también cuando me duermo. Hagan de cuenta que están queriendo muchas veces curar un cáncer con un paracetamol. No sirve de mucho. O sirve de nada. Porque las enfermedades esas siguen avanzando. Y un paracetamol te podrá quitar un poco el dolor, pero no te va a quitar la enfermedad que tienes. Luchen por las cosas que quieran, pero sean felices en el día de hoy. Y es ahí donde van a encontrar precisamente su realización, su felicidad. Les pido a ustedes cuatro que se pongan de pie para celebrarles su matrimonio. ¿Les dan sus ramos a sus padrinos? No, denle sus ramos a sus padrinos. Queridos hermanos, estamos aquí frente al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. A ustedes ya Cristo los bendijo, los santificó por medio del bautismo, pero ahora por medio del sacramento del matrimonio les va a dar nuevas gracias, nuevas fuerzas para que puedan sacar adelante todos estos retos, responsabilidades y obligaciones que tienen dentro de la vida del matrimonio. Pero como esas responsabilidades son tan delicadas, de tanta importancia y de toda una vida, a las personas que vienen acompañándoles les debe de constar lo que ustedes traen en su cabeza y en su corazón. Por eso ante ellos les pregunto sobre su intención. ¿Han venido aquí, hermanos, a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie les haya obligado a dar este paso? Fíjense bien, Si nadie los va a obligar, después no anden dejando ahí sus obligaciones, Porque si alguno de ustedes lo están obligando, miren, vuéltenme para acá. Nomás me hace una seña con el ojo, yo distraigo al otro y sale corriendo. ¿Alguien los está obligando a casarse? ¿Vienen voluntariamente a casarse por su libre y plena voluntad? Y están también dispuestos a amarse, fíjense bien, A amarse, a honrarse, a respetarse, a apoyarse mutuamente y a guardarse mutua fidelidad por el resto de sus días. Fíjense bien, Yo hablé de 5 cosas positivas. Yo nunca les dije, y de ahora en adelante van a empezar la guerra para ver quién es el que lleva los pantalones, para ver quién es el que da el último golpe, para ver quién es el que va a mandar en casa. No les estoy preguntando nada de eso, hermano. Amarse, respetarse, honrarse, apoyarse y aguardarse mutua fidelidad por el resto de sus días. ¿Están dispuestos a hacerlo? Díganlo recio. ¿Y están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos como Dios y la Santa Madre Iglesia lo piden? Fíjense bien, antes de que me contesten. ¿A qué nos referimos con esto? El señor cura les dice, y ahora van a venir a misa cada 8 días. ¿Y por qué nos tienen que obligar a venir? ¿No les estamos diciendo que los van a educar como Dios y la Santa Madre Iglesia lo pide? Y ahora van a venir al retiro los papás y papás. ¿Y por qué tenemos que venir? Porque la Santa Madre Iglesia lo está pidiendo. Y los vamos a invitar a que vengan a los cuaresmales. Ah, que vaya quien quiera ir, ¿yo para qué voy? Es como la Santa Madre Iglesia les está pidiendo que eduquen a sus hijos y ustedes van a ser los primeros catequistas de sus hijos. Ustedes van a ser los primeros formadores de sus hijos en la fe. ¿Están pues dispuestos a asumir
esta educación y esta responsabilidad ante Dios y ante sus hijos y ante la iglesia? Díganlo recio. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de los hombres. Pónganse totalmente de frente. Véanse a los ojos, muchachos. Y con ese amor, ese sentimiento que llamamos amor y que siente el uno por el otro, ante Dios pues y ante los hombres, comprométanse. Yo Santiago te acepto a ti, Zaira, como mi esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Zaira, te acepto a ti, Santiago, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Junten sus cuatro manos. Junten las cuatro manos. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que consagró el amor de nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han presentado ante la iglesia, y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Así se queda? Ah, espérenme. Fíjense a los ojos, muchachos. Y con la alegría, la emoción que les debe de perdurar para toda una vida, mírense a los ojos. Y ante Dios y ante los hombres, comprométanse. Yo, Efraín, te acepto a ti, Elena, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte sobre todos los días de mi vida. Yo, Elena, te acepto a ti, Efraín, como mi esposo. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, por amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios que consagró el amor de nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han presentado ante la iglesia, y en Cristo les otorgue su bendición, de manera que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya se casaron, muchachos. Ya se casaron. Muchas felicidades. Y ahora todo para adelante. Para atrás, ni un paso ni para tomar vuelo, ¿verdad? Y como este es un contrato de vida y amor, así definimos ahora el matrimonio, un contrato de vida y amor. Bueno, pues vamos a sellar, bueno, ustedes, ¿verdad?, van a sellar este contrato, esta relación de vida y amor, con uno de los signos que más tenemos exteriormente para demostrar el amor. ¿Cuál es? El beso, ¿verdad? Así es que, a ver, los esposos, tomen a sus esposas por la cintura. Les voy a dar las indicaciones. Paso número uno, tómenla por la cintura. Pero agárrala bien, hijo. Agárrala bien. Ándale, así mero, ¿verdad? Paso número dos, las novias les ponen los ándeles, así mero, ¿verdad? Muy bien. Y les voy a dar dos opciones. Ustedes eligen cuál de los dos, ¿verdad? Y van a hacer una competencia, a ver quién es el que hace el mejor beso, ¿verdad? A o B, ¿verdad? Así es que miren, les doy dos opciones. La primera puede ser un beso árabe, ¿verdad? Ya saben cuál es, ¿verdad? Saliva va, saliva viene. O puede ser el beso que en lo que el beso del monaguillo. ¿Cuál es el beso del monaguillo? Hasta tocar la campanilla, ¿verdad? Así es que elijan, ¿verdad? Cada quien el que guste, el que quiera, les damos un minuto, ¿verdad? Para que en un minuto nos demuestre
que estos dos hombres, estos dos señores, verdaderamente aman y quieren a sus esposas, ¿verdad? Vamos a contarles tres para que se den ese beso y con ese beso sellen este matrimonio. A la una. No, hombre, son bien aguados ustedes. Participen también, ¿verdad? A la una, a las dos y a las tres. Un aplauso. Les ganaron. Acá duraron más. Muy bien. Sigan tomados de las manos, muchachos. Y los padrinos de ellos dos, arras, anillos, y este que es, anillos, arras y lazo de este lado. Los padrinos de anillos, arras y lazo de ellos, de este lado, por favor. Si gusta, póngase camino. Téngase un poquito más. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor. Y que estos anillos, estas arras y estos lazos, símbolos de su amor y de su ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los padrinos de anillos le dan el anillo más delgadito al novio, por favor. Le dan el anillo más delgadito. El novio besa el anillo. Se lo da a besar también a la novia, que también lo besa la novia, el anillo. Le toman su mano izquierda y dicen rezo. Esposa, digan rezo. Como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se lo ponen y le dan un beso en el anillo. ¿Por qué los besan? Porque representa su amor santificado por Dios. Nosotros besamos las cosas santas y ese amor que Dios les ha bendecido es santo, es limpio, es puro, ¿verdad? Por eso es que lo respeta dándole un beso en el anillo. Ahora le dan el anillo más grande a la novia. Lo besa el anillo la novia, que lo bese también el novio. Le toma su mano izquierda y lo mira a los ojos y le dice: esposo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le dan un beso en el anillo, honrando, venerando su amor, que Dios les bendiga. Ahora le dan al novio las arras, por favor. La novia pone sus manos debajo de las manos del novio y le van a decir: esposa, recibe estas arras, prenda de la bendición de Dios y del cuidado de que tendré, que no falte lo necesario en nuestro hogar. Las esposas le dicen: yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir, así sea. Muy bien, se las regresan a sus padrinos. Los padrinos dejan todas sus cajitas y las cosas ahí en su lugar, en su asiento. Y solamente se traen el lazo. Ahora sí, les ponen a los novios los cojines, por favor. Les ponen los cojines a los novios. Espérense un momentito. Espérenme. Yo les voy dando las indicaciones. Pónganle los... Se hincan los novios, por favor. Y ahora sí, sus padrinos de velación les ponen el lazo.
Ese lazo simboliza lo que Dios ha hecho en su interior. Dios ha unido sus almas, sus corazones, sus vidas en un solo camino, en una sola realización. Procuren que ni la rutina de los días, ni los problemas propios del matrimonio, ni mucho menos una tercera persona vaya a romper ese lazo, esa unión que Dios les ha dado con su bendición. Los padrinos pueden pasar a su lugar. A las novias les dan, por favor, la Biblia y el rosario, significando que les queremos encargar que pasen a la siguiente generación los valores y principios en los cuales fuimos educados y que se encuentran en la palabra de Dios. Y que el rosario sea para ustedes el símbolo de la fortaleza que Dios les dé en su vida de matrimonio. Al novio le entregan por favor el Cristo. Y se los entregan, hijos, como un signo de que son cabeza de familia, cabeza de su familia. Pero van a ser cabeza no para estar por encima, van a ser cabeza para ir por delante, para ser ejemplo. A las novias les entregan el ramo natural, tenían que haber entrado con el ramo artificial, ¿verdad? Lo artificial, lo que ya no tiene vida, ya quedó atrás. Les entregan el ramo natural. Porque ese ramo natural significa su amor bendecido por Dios, con vida, hermoso, bello como lo es, precisamente esos ramos. Les entregan la imagen de la Sagrada Familia como un símbolo de lo que deben de luchar, porque sea su matrimonio, su hogar, como la casa de Nazaret. Vamos a continuar nuestra celebración eucarística. Pedimos a Dios por estos hermanos para que se conserven en el amor y en la fidelidad mutua. Hermanos, este es Cristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a las nuevas familias que has instituido y unifícanos en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues felicitemos a estos hermanos nuestros por su matrimonio. Démosles un fuerte aplauso.
Gracias.